un poco también las actitudes que usan cada país, los métodos que usan para tratar el bullying, ¿vale? Espero que les guste. Bueno, ahora vamos a hacer unas ciertas preguntas sobre el proyecto y los alumnos la van a responder. ¿Cuánto dura el proyecto y qué países están invitados? Bueno, comenzó el 1 de septiembre de 2016 y acabará el 31 de agosto de 2018, o sea, este año. Los países que participan son Finlandia, Islandia, Polonia, Alemania, Grecia y, por supuesto, España. ¿Cuáles son las prioridades del proyecto? Evitar el abandono de recogida temprana y tratamiento por igual hacia todos los alumnos, desde el más desaventajado y hasta el más aventajado académicamente. Sí, investigar y comparar medios para evitar el abandono escolar temprano, absentismo, bullying y fomentar las redes sociales, las redes escolares colaborativas. ¿Hay más objetivos? Favorecer la inclusión de estudiantes en condiciones de desventaja como inmigrantes, refugiados e investigar y comparar medios más eficaces de organizar los recursos educativo. ¿Todavía hay más objetivos? Sí, llevar a cabo las actividades extraescolares para reforzar la cooperación entre los 6 países en el intercambio de las buenas prácticas. Sorpréndenos con 3 objetivos más, por favor. Llevar a cabo talleres cooperativos con ayuntamientos y psicólogos, conocer distintas culturas y tradiciones y celebrar la jornada de Puerto Rico. ¿Y no son demasiados objetivos? Sí, pero todo se hace realidad. También hay más objetivos que son desarrollar las competencias lingüísticas digital, encontrar las competencias de los docentes para detectar casos de discriminación, etc. Diseminar los resultados en Europa y también comprobar la evolución del proyecto en el punto del principio, el medio y el final. ¿Qué actividades se han llevado a cabo? Cuestionarios para analizar la situación de los países al principio y al final del proyecto, crear las redes académicas con bancos de actividades, tanto para asegurar que el alumnado y el profesorado estén informados de esto y quieran tener acceso a las mismas. Vale, dinos las actividades más, por favor. Evaluar el beneficio que han causado las buenas prácticas, los intercambios de buenas prácticas, también hacer entrevistas a inmigrantes y o refugiados cuyos hijos están en el ámbito escolar para ver la integración de sus hijos. ¿Alguna muy interesante? Creación del decálogo de buenas prácticas y presentación del mismo a padres, autoridades locales, alumnados y otros colegios. También tenemos talleres realizados en centros escolares para poder mostrar cómo actuar éticamente en estas ocasiones. Talleres colaborativos con psicólogos y ayuntamientos y jornada de puertas abiertas con padres y autoridades en los que los alumnos presentan su trabajo. Dinos 2 más, por favor. Creación de un vídeo del trabajo realizado y uso de la plataforma eTwinning, un blog creado por Finlandia y una página web creada por España en la que se subirá a la red el trabajo realizado. Bueno. Si no les importa, yo digo los 2 que quedan, las 2 actividades que quedan. Tenemos 4 métodos, que son el Kivan Finlandia, mediación España y Alemania, drama en Polonia y el app en Islandia. Además, otra actividad, por último, sería la diseminación de este trabajo en radio, televisión, plataformas digitales, etc. Déjame hablar sobre la metodología del trabajo. Esto es llevar a cabo una investigación colaborativa con todos los alumnos por medio de contacto virtual y físico mediante el intercambio de buenas prácticas. Además, experimentar métodos llevados a cabo por los diferentes países y acabar con la resolución de problemas de los problemas mencionados. Se realizan las siguientes movilidades: Islandia en octubre del 2016, Polonia en marzo del 2017, Finlandia en octubre del 2017, Alemania en noviembre del 2017, Gran Canaria en marzo del 2018 y Grecia en mayo del 2018.
Bueno, hablando de la sostenibilidad, se continuará compartiendo experiencias y recursos en la web creada por el proyecto, que tendrá una vida de 5 años. Se seguirá con la colaboración internacional y futuros proyectos. I heard something about Giva and Rama. I wonder what it could be. Giva method comes from Finland, and its main goal is to prevent bullying. They have classes where they learn how to prevent it and how can you act where you are bullied or you see someone bullied. Ahora nosotros vamos a hablar del método drama. Para realizar y para tener un ejemplo de más o menos de qué se trata este método, necesitamos dos voluntarios. Yo elijo. A ver, ¿quién quiere? Dos voluntarios. ¿No los saco yo? Pues los saco yo. La chica... Sí. Ella, la de la otra vez. Sí. Esto consiste más o menos que estas dos personas que van a reaccionar entre ellas indiferentemente van a caminar hacia ella o no, o nosotros digamos. Y cuando estén una frente a la otra, vamos a contar hasta 30. Y desde este punto ustedes no pueden ni sonreír, ni tener ninguna mueca y van a tener que intentar no pestañear, ¿vale? Una vez que pase este tiempo, se va a dar una, le va a tener que decir a la otra, tú da igual, algo. Y con algo me refiero a un insulto fuerte, como si fuera de verdad, como si fuera de la vida real, ¿vale? O le puedes decir totalmente lo contrario, que eres muy bonita, pero que eres muy bonita. Y una vez visto, la otra persona va a tener que reaccionar diferentemente también. Me refiero a que si tú le dices, eres horrible, la otra persona le vas a tener que decir, pues sabes que no me importa, pero súper serio, ¿vale? Vale, vamos a comenzar. Cuando llegan tres, se van a acercar. Cuando llegan hasta el punto, no pueden hacer ninguna mano. Uno, dos, tres. Nosotras vamos a explicar el método ART, que viene de Islandia. El método ART consiste en entrenar tu ira. Se puede hacer de muchas formas, pero básicamente consiste en contar hasta 10 o desde 10. Y sirve para que te calmes. Bueno, Felisa, ya que te veo con ganas, puedes ir a buscar un voluntario. No pasa nada, no pasa nada.
preguntas, Claudia. Necesito que te muestres en una situación en la que te sientas con mucha rabia, con mucha ira, que te sientas muy, muy enfadada. ¿Tengo que decírtela? No. Simplemente actúa como si estuviera... No hace falta que lo muestres tan expresivamente, pero ponte la situación. Vale, ahora para hacer el método ART, tenemos que contar desde el 10 hasta el 0, tranquilamente y respirando, ¿vale? Vas a contar conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En ocasiones en las que hay conflictos, este método la verdad es que ayuda mucho en cuanto hay situaciones fuertes, ira, enfado, etc. Y normalmente las personas con las que lo trabajamos suelen sentirse más calmadas. ¿Tú cómo te sientes? Ahora que lo dices, no, bien, no sé, no me pillaste en una situación de ira. Y no es lo mismo pensarlo que... Pero bueno, claro. Supongo que sí, yo suelo utilizar el método. Pues básicamente eso, muchas gracias. Pues nosotras vamos a hablar sobre la mediación. ¿Qué es la mediación, Claudia? Es el método de España de resolución de conflictos, que básicamente pretende que mediante una mediación las partes, que así es como se le llama a las personas involucradas que tienen el problema, llegan a la solución ellos solos y nosotros les guiamos por el camino, o sea, no les damos la solución. Hay varias partes en una mediación. Partes de la premediación. Una vez que el conflicto ha llegado a nuestro comité, se habla con el colectivo y se decide qué personas son las más adecuadas para mediar. Para esto se tiene en cuenta que no tengan relación íntima con ninguna de las partes para que no haya favoritismo. El siguiente paso es hablar con cada una de las partes por separado para escuchar sus versiones sin estar influenciados por la presión de la otra persona y a ver si aceptan ir a una mediación ya todos juntos. En el caso de que acepte la mediación conjunta, se queda un día y una hora. Se escoge una habitación tranquila, preferiblemente con una mesa redonda y las sillas alrededor, ya que al estar todos en círculo se favorece la comunicación y se comienza la mediación. Ya una vez en la mediación, hay varios pasos. Lo primero es lo que llamamos una entrada grande. Nos presentamos, los recibimos, les preguntamos su nombre, porque lo que hay que conseguir es que se sientan a gusto, cómodos, que no se sientan como que van a una comisaría de policía a declarar sobre un delito o algo. Tienen que sentirse cómodos. Se utilizan frases de motivación como, por ejemplo, gracias por venir, bienvenidos a mediación, estamos muy orgullosos de ustedes por querer resolver este conflicto, o frases así. Una vez ya sentados todos en círculo, se ponen las normas que los mediados consideren, se les da la oportunidad de que digan alguna norma que quieran poner, pero siempre, previamente, los mediadores, la única norma que imponen es que se respete el turno de palabra y que no se interrumpa al otro mientras está hablando. Ya hecho esto, cada parte empieza a contar su versión por orden y siempre preguntamos que quién quiere empezar, tampoco lo exponemos. A partir de ahí, los mediadores ponen en práctica los consejos y los trucos que han aprendido en la previa formación que se les da. Por ejemplo, algunos de estos trucos son la escucha activa, que se ramifica en varios pasos. Interesarse por el problema, también clarificar, es decir, para un mayor entendimiento, para una mayor comunicación. Parafrasear también es un buen truco, reflejar las emociones, normalizarlas. Hay varias frases que se pueden utilizar, no siempre te entiendo o es normal lo que te pasa. Se nos enseña cómo adornar mejor las frases. Y por último, resumir, que siempre es bueno para ir ordenando las ideas en medio de la mediación y también al final. También la empatía es muy necesaria. Y los mensajes yo. Esto es un método para llegar más fácilmente a la solución,
para que los mediados se expresen, puedan expresar sus emociones de una mejor manera. Y es una frase ya compuesta donde solo se le ponen, donde hay huecos, que depende del problema, pues se ponen unas cosas u otras. La frase es, cuando tú, por ejemplo, cuando tú me pegas, yo me siento mal porque ocurre que me está faltando el respeto, así que te agradecería que no lo hicieras más. Y por último, reconocer el esfuerzo y el coraje que han tenido de venir a mediación. La última parte de la mediación sería el cierre grande, que si se llega a una solución, que no siempre es necesario en la primera mediación, pues se valora y se agradece su asistencia, como al principio, siempre hay que agradecer mucho, hacerlo sentir bien, acogerlo. Siempre es importante informar de que seguiremos en contacto, no es hacemos la mediación y nos olvidamos, sino hay que seguir en contacto, hablar con ellos, que si quieren venir a comentar algo más sobre este problema o sobre otro que tengan, siempre vamos a estar abiertos a hablar con ellos. Y hay que transmitir mucha confianza y seguridad, que para eso estamos. Vale.